Hola amigos, buenos días. Les traigo un mitote, que la neta ni les iba a platicar, pero dije, me encanta el mitote y ustedes también, entonces pues les voy a contar. Resulta que el lunes le iba a pedir comida a la Kira. La neta yo ni tenía hambre, o sea, nomás le pedí a ella. Fue X. Bueno, el caso es que marqué, y la mujer no me contestó. Y eso lo voy a resumir, ¿no? Porque luego me voy a ir. No voy a decir nombres de empresa ni nada. Del negocio, porque no. Me contestó y la chica de allí, y todo iba bien. Y de repente me dijo, 8:10. Ah, porque ya le había hecho el pedido. 8:10. Y yo, 8:10. Le dije, domicilio. Me dijo así, domicilio. Y yo, pues te digo el número, le dije, para que salga ahí ya mi domicilio. ¡Domicilio! Le dije, o sea, que si, a que si es a domicilio, sí, a domicilio, le dije. Y ya, ¡número! ¡Hija de tu puta madre! No, pues yo empecé, ¡64! O sea, así se lo dije el pinche número. La neta, o sea, ya me, óyeme, así me estaba gritando. Y con el, yo tengo la pinche mecha bien corta, pues también le grité. Y de este, oye, le dije, ya que terminé de darle el número, qué pinche carácter, no, qué carácter te cargas. Le dije, algo así, sí, qué carácter te cargas. Y luego ya me dijo, ay, discúlpame, es que aquí me están hablando y que sabe qué. Pues sí, pero qué pinche culpa tengo, le dije. ¿Qué? Me dijo, yo qué pinche culpa tengo. Y pum, me colgó. Me colgó y volví a marcar. Ya no me contestó la misma. Y le dije, oye, le dije a la muchacha, oye, le dije, acabo de marcar, hacer un pedido, le dije. Y una pinche vieja, porque así es, le dije, así es. Y así le dije, está emputada. Y la Kira así. Óyeme, hasta la Kira oyó que me gritó. O sea, yo con el teléfono, fíjate. Bueno, óyeme, le dije, ya ni me acuerdo qué chingados le dije a la otra muchacha, que, o sea, que no tenía la culpa, obviamente. Pero pues le platiqué pues lo que había pasado y ya. ¿Y quién es? Le dije a esa muchacha. Y yo vi, o sea, oí que dejó el teléfono y fue y está platicando con, no sé. Ay, pues que quiere el nombre, pero no se lo puedo dar. Y que sabe qué, el nombre del X y de la muchacha. Y ya no vino. Ya salió la muchacha. Ay, sí, le dije, se acabó de marcar. Se acabó de, o sea, ¿cómo? Acabó de llamar, ya se fue. Y yo, y ya, pues, oiga, le dije, si no puede estar en atención al cliente, le dije, póngale en otro lugar, le dije, eso no es manera de hablarle a un cliente, y ya. No, sí, que sé que voy a penar a la muchacha, no, pero que sea, qué culpa tiene en el caso. Pues así me pasó, y no había tomado el pedido, por lo que ahí lo tuve que, o sea, la muchacha me lo tomó ahí. Pinche vieja. Ojo, no estoy hablando de la empresa. Tengo añales, porque es una empresa de añales aquí en Ajua. Y ningún problema. Ningún problema, nunca. Hasta raro se me hizo. Pinche vieja. Ha de ser nueva, yo creo. Pinche vieja. Pero me dio mucho coraje. O sea, sea la persona que sea, no es manera de hablarle a un cliente, como les dije la vez de la iglesia. Óyeme, si tienes problemas en tu casa o X, no te lo lleves al trabajo. No te lo lleves al puto trabajo. Ya que si un cliente se pone, o sea, mal contigo, ahí sí, no te la paso. Te la paso que respondas mal. Pero así de la nada. ¡Ay! Fíjate, para mis pulgas, pinche vieja. Y de pues nada, pues ya hice el pedido y me lo llevaron. Qué bárbaro, de veras. Algo más les iba a decir, pero espérenme, a ver, ahorita me acuerdo. Y si ya iba a salir y yo era su última llamada, pues ni modo. ¿Yo qué? O sea, ¿yo qué culpa tengo, pues? Iba a ser rápido. Si no hubiera sido por la gritona que me
que me echó. Qué bárbaro. Ay, ¿qué más iba a decir? Ah, ya. Y sé que me estaba gritando, o sea, yo tengo la voz fuerte, yo hablo gritando, pero hablo así siempre. Sé que me estaba gritando esa persona porque me contestó muy diferente, muy diferente. Desde que le dije 8-10. Porque así pues me, o sea, 8-10 y yo, 8-10. Desde ahí ya, ¡domicilio! O sea, ni siquiera me dijo, ¡a domicilio! O va a venir por él, o va a recoger, o algo. No, ¡domicilio! Y yo, y ahí me empecé a emputar. Pero se la dejé pasar todavía. Pero pues cuando ya me dijo, bueno, cuando me gritó, ¡número! Hasta me dolió la garganta. Pues ya, yo dije, no, ya, ya son chingaderas, ya, ya, no, no, no. Y pues por eso. Y pues ya. No sean así, gente, no sean así. Ya me desahogué. Sale, gracias, bye.